Hace muchos años atrás conocí a un hombre brasilero, Chico Javier. Fue para mí un ejemplo de espiritualidad, un hombre que le faltaba cultura, le faltaba todo. Se comunicaba con los muertos y con su Emmanuel, con su Emmanuel. Cuando yo le dije que mi otro nombre es Manuel, Manuel o Emmanuel, me dijo, porque me hablaba en portugués, Emmanuel o Manuel, no, Manuel, ah, Manuel, otra cosa, ya no es Emmanuel, porque el espíritu de él se llamaba Emmanuel, y él decía siempre, Emmanuel, ayúdame, presta, presta atención, presta, 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 ayuda, ayuda, y era increíble su mística y su fuerza. Cuando él llegó a mi familia muerta, fue maravilloso. Nadie llegó. Nadie llegó. Él llegó. Es lindo. Yo no lo pude conseguir ni a través de los rabinos, a través del cura. Bueno, el cura jamás. Bueno, a través del maestro de Corán. No, no llegué. No llegué ni a través de la cábala. No llegué nunca a yo comunicarme con mi propia familia. Él se comunicaba, era maravilloso, un médium. Era espírita, era kardecista, pero era un hombre maravilloso. Vino por un error hacia mí, ya lo conté la otra vez que vino por un error. Por un error, porque lo cacharon, le embromaron, le tomaron el pelo. Eso fue en Brasil. Y lo mandaron porque estaba haciendo una antología de poetas, una antología de poetas, poetas muertos, y trataba que los poetas muertos hablaran, hablaran, siguieran hablando, siguieran dando poesía, siguieran escribiendo poemas. Qué hermoso era su sueño, que los poetas sigan siendo poetas, aunque hayan muerto, y no que haya lápidas nada más que sobre ella una piedra y se terminó. No, que sigan, que sigan. Él buscaba que siguiera hablando poemas y diciendo poesía. Eso era el Chico Javier. Ese hombre me enseñó que no que toda la ignorancia que tenía, lo que él tenía era mucha sensibilidad y mucho corazón, mucho humanismo. Que no hay que ser tan inteligente ni tan culto para ayudar o para hacer cosas y para llegar a un muerto, para llegar tan lejos, de cruzar la barrera de la vida a la muerte. Es tan difícil de cruzarla. Es como cruzar la órbita de la Tierra, como entrar en otra galaxia. Es tan difícil y él entró, se comunicó con los muertos. Por eso yo digo que no es solamente conocimiento, no es solamente inteligencia, no es solamente cultura. Acá tenemos problemas que hay gente que dice, yo no estoy para estudiar ahora, para ser maestro. ¿Y quién pide tanto que estudie si yo le pido el corazón nada más? Pido un corazón inteligente, nada más que eso. Pido que sigan, me sigan ayudando a mí en la obra que nosotros estamos haciendo. Que traigan ideas, que sueñen junto con nosotros y que nos ayuden a luchar con nuestra misión. Somos un granito de arena en un inmenso desierto, en un inmenso desierto. Un granito de arena en un inmenso desierto. Sí, nada más que un granito de arena. Pero somos un granito. Qué lindo desear, aunque sea un granito de arena. No somos nada, no, somos algo. Porque un granito de arena es algo. Ya es algo. Yo los invito para la iniciación. Los invito. Para que sean ustedes, para que ustedes piensen en la justicia social, espiritual, humana. Que haya menos ricos y menos pobres. El rico es necesario.
En un mundo de trabajo precisamos a los ricos, no un Estado rico que no sabe dirigir la riqueza. No precisamos el hombre privado, particular, que sea rico y que haya pobres, pero no tantos pobres ni tantos ricos. No sean tan pobres y no tampoco tan ricos. Un equilibrio entre la riqueza y la pobreza tiene que haber para que haya comida, que haya techo y que la gente tenga bienestar. Y que el rico, aunque tenga manteca para tirar el techo, que tire poco menos y que tire por los costados algo también. Es lindo eso. Entonces, lo que yo quisiera es esto, que haya una legión, un pequeño ejército de salvación con grandes corazones. Una persona que tiene corazón vale por 10 que no tienen corazón, por 100 que no tienen corazón. Acá somos miles y podemos ser millones, porque si multiplicamos el corazón, el valor que tiene el corazón, el verdadero valor, un pedazo así de oro que tiene cada uno dentro del cuerpo, imagínense lo que vale. El que no tiene corazón, no tiene oro. Y ese oro es el mejor oro del mundo. Es el verdadero patrón de la vida, ese patrón espiritual. Hoy quiero hacer una meditación con ustedes. De que podemos hacer nosotros mejores gente, mejores personas. El elegir el camino de la iniciación ya es un camino de mejorar, de tener más conciencia, de tener más humanismo, de tener más conciencia frente a los demás, no solamente frente a uno mismo.